Muy buenas, mis amigos. Acá estamos otra vez para traerles un mini tutorial rapidísimo de tres nuevos plugins que añadimos al servidor externo. Así que pues rapidísimo y sin más, vamos allá. Ok, pues ya que estamos aquí en esto de una vez. Estos plugins son nuevos, recientemente los añadí, los estuve probando. Podernos sentar en escaleras, como pueden ver. ¿Sí? Sentaditos. Y así podemos tener nuestras sillitas para nuestras visitas. Y pues qué padre está este plugin, ¿eh? La verdad a mí sí me gustó. Pues bueno, esto nada más es eso, nomás que ya está un plugin para poder sentarse en escaleras para que puedan poner sillas en sus casas. Entonces vamos al siguiente, que es uno de modificar, bueno, modificar, como guardar. No, no, no guardar tampoco. Bloquear un área de nuestra propiedad. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es mi casa. Así nadie puede construir en esos muros. Sí, hay que aclararlo. Esta esquina es una esquina de mi casa y esta esquina de arriba es la otra, ¿no? Entonces, nos ponemos por este lado. Sí, abrimos el chat. Y vamos a poner el siguiente comando: sea, vamos a poner pos 1, enter, posición 1, sets. Estoy en creativo, por si se preguntaban. No es de que todos puedan volar, yo estoy en creativo. Entonces, el siguiente, pueden ponerse aquí arriba de este, en la esquina de su casa. O si quieren asegurar, pueden hacerlo un poquito más allá, ponerse, pero si tiene que ser arriba, no puede ser abajo, porque es como designar un área que va a ser un cubo, vaya, no sé si me doy a entender. Entonces tiene que ser arriba, no puede ser al mismo nivel que el de abajo. Entonces nos ponemos arriba, volvemos a abrir el chat. Ahora va a ser CA POS 2, posición 2 set. Teniendo ya las dos posiciones, lo que vamos a hacer ahora es volver a abrir el chat. Ah, pero para esto, bueno, estamos dentro del área, pero sí es importante estar dentro del área que queremos proteger. Entonces, abrimos el chat. CA, create, que pues, create. Le vamos a poner prueba. Área creada correctamente. Entonces ya aquí se supone que nadie, otro jugador, nadie, nadie, nadie puede venir y rompernos algo de nuestra casa. Es ningún muro, ningún muro. ¿Sí? Esto añadido al anterior plugin del video pasado, si no lo han visto, pues ahí les dejo el enlace para que lo vean. Ahí con añadido al de la puerta. Tiene que te da una llave para que con esa llave tú puedas abrir la puerta. Con eso ya tu casa es realmente inexpugnable. El siguiente. Para el siguiente voy a necesitar una colaboración. Una colaboración de ¡tarán! Mi otra cuenta. Ok, como pueden ver, el tercer plugin es la barra de vida. Ahí se muestra la barrita debajo del nombre, la barra de vida que tengo. Entonces, pues nada, es igual que la silla, simplemente es informativo para que puedan ver la barra de vida de los demás jugadores. Entonces, se supone que él no puede picar aquí, porque este es mi área. ¿Sí? Entonces, ahí lo van a ver. Miren, ahí se ve mi jugador. Entonces trato de picar esta parte y no pude. Ahí voy a dejar captura de lo que me dijo
que es un área privada de Loser Team. Pero ¿qué pasa si yo vivo con un compañero, un amigo, no sé, alguien, ¿no? Yo vivo con otra persona en mi casa, aquí en Minecraft, queremos compartir casa. ¿Cómo le hacemos para dividir esa área y que los dos podamos estar ahí? ¿Ok? En ese caso, lárgate. Lo que hay que hacer es, estando dentro del área, dentro de su casa, añadimos, abrimos el chat y lo vamos a añadir a la persona con los comandos CA, white list, add y el nombre, Luisao97. Entonces ya está añadido el jugador. A ver, espérenme, déjenme. Ay, no, no era aquí. Es acá. Poner la hora que sea de día. Ok. Entonces, ahora sí, Luisao va a poder romper bloques de mi casa y construir, poner bloques dentro de mi casa, dentro de mi área designada. Pero otro jugador que no esté añadido a la whitelist no podrá hacer lo mismo. Está padre, la verdad está padre porque pues ya te evitas mucho, como dije, añadido a los otros plugins que ya están, lo de la puerta y lo de los cofres, o sea, ya tu casa es inexpugnable definitivamente. Entonces, pues nada, mis amigos, estos eran los tres nuevos plugins. Constantemente estoy viendo nuevos plugins para añadir y probar y ver qué más funciona y qué más puede servir y qué no. Entonces, estoy añadiendo más y pues en caso de que añada más, pues seguiré metiendo videos. Entonces, pues ahí va a estar al pendiente. Y pues métanse al servidor. Sí, es de libre acceso. Se puede, pero solamente pueden hasta 20 personas en línea. Sí, bueno, ya yo creo que habrá un poquito de lag con 20 personas, pero difícilmente se alcanza esa cifra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, es un servidor tipo extremo, hardcore. La única diferencia con el survival normal, creo yo, es, bueno, los plugins y además de que si mueren, quedan baneados del servidor, ya no pueden volver a entrar, así que mucho cuidado con morir, ¿sí? Así que pues nada, esto ha sido todo en este pequeño tutorial. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, con gusto se pueden comunicar conmigo y pues vemos a ver cómo la resolvemos. Así que pues, nos vemos en la siguiente, mis amigos. ¡Chao!